El mexicano Joaquín Archibaldo Guzmán, conocido como El Chapo, un temible ex capo del narcotráfico, se quejó por la vida cruel e injusta que está enfrentando en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte del diario Metro. En una carta de 7 páginas, El Chapo, de 65 años, afirmó que está siendo maltratado en la prisión de máxima seguridad y que eso está afectando su salud. Debido al trato en ADMAX, ahora sufro de dolores de cabeza, pérdida de memoria, calambres musculares, estrés y depresión, escribió en inglés al referirse a la cárcel de Florence en Colorado. En la carta, acotó Metro, escribió que pasa la mayor parte de sus días en una celda de 2x2 metros, con una pequeña ventana por la que recibe sus comidas. Estoy descartado de tener cualquier contacto verbal o comunicación con otros presos. No tengo ningún contacto humano, salvo cuando los guardias me quitan y me ponen los grilletes.